Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos de nuevo al show del gato. En un especial hoy en la cancha. Un especial lleno de tristeza. De un momento que enlutó no solamente a nuestra ciudad, sino a Colombia y el mundo entero. Donde la naturaleza jugó una mala jugada. En una tarde, hace 19 años, en un instante de un fuerte aguacero, en el gramado de las canchas del Deportivo Cali, perdieron la vida dos jugadores, Germán Carepa Gaviria y Giovanni Córdoba. Pero nos vamos a inclinar en esta historia a uno de ellos, Giovanni Córdoba, porque su familia no solamente se enlutó una vez, sino que un tiempo después, otro integrante futbolista de una gran calidad también se fue de este plano terrenal. En la cancha hoy tenemos un especial sobre los hermanos Córdoba, con las voces de los protagonistas de estos tristes episodios que enlutaron el fútbol colombiano y a nuestro país de una manera que nos estremeció a todos. Prepárense para que vean este especial y se den cuenta cómo la vida te puede cambiar en cualquier momento. En la cancha, especial, los hermanos Córdoba. Hoy decidimos en la cancha llegar hasta Palmira, en la búsqueda de la historia del fútbol de dos hermanos que marcaron definitivamente parte de esa historia, no solamente del balompié colombiano, sino de este municipio. Delanteros, goleadores, muy dinámicos, rápidos, de abrazo constante. Pero lo extraño es que los invitados de la cancha hoy no están aquí. Están en el cielo. En la cancha hoy especial, Giovanni y Germán Córdoba. Estoy con la mamá de Giovanni y de Germán Córdoba. Lucecita, ¿pero en qué momento comenzó usted a llamarse la señora Rentería? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, no sé. Pues en la cédula, pues a mí me cambiaron el nombre. Sí. Se me mojó la cédula y la fui a llevar a la registraduría y me la mandaron para Bogotá. Ya de Bogotá me llegó llamándome Lucelena Rentería y así me quedé en la cédula, Lucelena Rentería. ¿Pero Crucecita desapareció o todos te siguen diciendo no, Crucecita? Sí, todos me dicen Crucita, Crucecita. Crucita, sí. Sí, Crucecita, ah, porque ese es mi nombre. Ese es mi nombre de nacimiento, sí. Entonces ya ahí pues así me llaman todos en la cédula, Lucelena, la mamá de los jugadores. ¿A qué empezaron los muchachos? ¿A qué empezaron? En esta cancha. Giovanni. Jugando y todo eso. Sí. Venían a jugar por las tardes, por la mañana y venían, se me salían de la escuela a jugar acá. Sí. ¿Sí? Ellos se venían a jugar cuando estaban pequeños, ellos mismos se venían a jugar y cuando empezaron ya, que se iban para Cali, que en buses, haciéndole así a los buses porque yo era muy pobre, yo no tenía con qué darles. ¿Cómo hacían ellos para ir a Cali si no había plata? Se pedían sus 500 y o les daban 1000 pesitos los amigos, la gente, y ellos con eso se iban así a dedo para Cali. ¿A entrenar a...? Sí, se iban con esos zapatos rotos y todo. ¿Cómo así? Sí, se iban. ¿Y usted ya tenía el puesto en la galería? En la galería, sí. ¿Qué vende usted en la galería? Pura fruta. Fruta, ah, qué rico. Pura fruta, conejos los crié, conejos los levanté a todos. Sí. Y en la galería trabajando, toda la vida he trabajado desde pequeña. Si usted les tiraba a ellos ahí lo que podía y ellos llegaban. Yo les y bueno, compraba su pancito, les dejaba su cafecito y yo me iba a trabajar la madrugada y cuando llegaba pues ellos estaban. Y así ellos me aparecieron con ese fútbol, no sé cómo lo hicieron, pero ellos empezaron solos. ¿Cuál fue el que arrancó primero, Giovanni? Giovanni, y se llevaba a los hermanitos
jugaban en la casa, querían desbaratar todo en la casa jugando con una pelota y yo llegaba y te encontraba todo desbaratado, todo. Y yo lo regañaba, pero nunca les pegaba. Yo les decía, hombre, no desbaraten las cosas, por Dios, no sí. hagan daño. Y ellos así, ellos solos, empezaron su fútbol y vea hasta dónde llegaron. Con Giovanni nos hicimos amigos, los dos iniciamos en la escuela Carlos Sarmiento Lora. El año que yo llegué, yo estuve todo el año jugando en juvenil y ahí empezamos a hacer amistad. Luego tuvimos el proceso de ir a Cortuluá al equipo profesional. Nos fuimos ambos, vivíamos en la misma casa en Tuluá. También en el año 97 el Deportivo Cali compra nuestros derechos deportivos a los de Giovanni mío. Llegamos al Deportivo Cali y ahí empezó ya empezamos como profesionales, debutamos en el Cali y teníamos una linda amistad. Hermano, lo conozco de niño. Yo tuve la oportunidad de hacer el quinto de primaria en Naomi Grurita, donde él estudió su primaria, tanto él como Giovanni. Y que desde luego también mi padre es profesor también en dicha escuela y pues que también tuvo la oportunidad de darle clase a ambos. Pero Checho tenía calle. Era de esos jugadores que ya hoy por hoy faltan en el fútbol. Era un jugador de esos callejeros que gambeteaba uno, dos y que te marcaba diferencia. ¿Y Giovanni y Germán le estudiaban o no? Sí, ellos estudiaban y a mí me llamaron un día a la escuela, que qué pasaba, que ellos ya no iban a estudiar, que qué era lo que pasaba. Yo fui, ¿verdad? Y fui y pregunté y era que ellos estaban yendo a jugar después con el profesor. A punta de dedo sí, para llegar a Cali. Sí, con el profesor Numa. Entonces él también los cogió y se los llevaba, empezó a entrenarlos y todo eso y ya ellos ya se iban para Cali. Venga, pero ¿usted qué hizo? ¿Y cosían los zapatos o cómo hacían? No, porque tenían los tenis rotos. Yo ahí veje guardaba unas cajitas de palo ya. Y pedía la plata y ahí veje les compraba tenis de segunda, les compraba zapaticos de segunda y ellos para que estudiaran y tenis de segunda y ellos con eso mantenían. Si iban bien limpiecitos, así que la ropita viejita yo les compraba. Pero bien arregladita. Sí, y ellos se iban con su ropita así rota como fuera, pero se iban. Es una familia de fútbol. Y cuando uno se encuentra a ese tipo de personas en el terreno de juego, más allá de que tengan la camiseta de otro color, es bastante grato. Si uno logra, pues, conseguir en el mismo equipo, pues bendito sea mi Dios, si no, también es agradecido con Dios porque le está dando la posibilidad a gente de la ciudad que uno quiere. Y lo tuve, rival. Nosotros siempre, a pesar de la amistad que teníamos, competíamos mucho en los entrenamientos, en todo. Competíamos y siempre que nos encontramos en la cancha, porque él era delantero y yo era defensor. Yo buscaba marcarlo bien, a que no me hiciera nada, porque si no después, ¿quién te aguantaba la burla? ¿Y quién le compró los primeros guayos a Giovanni Córdoba y a Germán Córdoba? ¿Usted recuerda? Pues eso, yo creo que eso fue en el Deportivo Cali. Se los regalaron. Ya se los regalaban. Los amigos les regalaban a ellos. Los amigos les sí. regalaban y todo eso. Y ya ellos empezaron a... Una vez le compré... De esos guayos de segunda, sí. Le compré a cada uno un parcito de guayos. Y se lo llevé. Sí. Y ellos ponían felices, contentos. Ay, sí. Ellos fueron muy pobres. ¿Y cómo era Giovanni cuando estaba niño? Era muy serio. Él no se reía, uno le hablaba, él no decía nada, no contestaba. Él era una persona muy seria, muy... En la casa no era grosero, yo lo regañaba, sí. Él no me contestaba nada. Él era muy serio, un muchacho muy decente. Giovanni era un jugador diferente, muy potente, era un jugador muy potente, veloz. Aparte de que yo lo molestaba mucho a veces en los entrenamientos, era muy técnico, definía muy bien, goleador. Y tenía eso, que siempre estaba... buscando la posibilidad de anotar, siempre competía por hacer goles,
pero lo que lo caracterizaba a él era la potencia que tenía, los metros que le sacaba a los defensores en un momentico. Entonces, eso era lo diferente, que siempre le sacaba metros a los defensores. ¿Germán era más recocherito o no? Germán, pues, cuando ya empezó, porque ahí era José. José. El gordo, Jefferson, sí. Y Giovanni. Sí. Eran los tres más grandes. Sí. Cuando ya yo, Germán, ya estaba más grandecito, entonces también lo metieron a la comarca. Ya Giovanni lo empezó a entrenar y ya lo llevaba para el Deportivo Cali. Ya, mejor dicho, era el hermanito más apegado a él. Que yo lo veía en la escuela, marcaba diferencia, gambeteador, muy hábil. En el uno contra uno era letal, potente, de buena pegada. Lo vi feliz, que disfrutó, que fue el nacimiento de la hija. Para él fue algo impresionante, lo disfrutó. Todos los días me llamaba a decirme qué hacía la hija. O sea, él que era tan poco expresivo, porque él no hablaba mucho. Él le hablaba lo necesario, pero todos los días me decía, uy, mira que Briana hizo tal cosa, mira que hizo lo otro. Cada vez que veo a Iker Casillas me acuerdo de su hijo. Le colocó a Iker. Por él. Nosotros teníamos delanteros muy buenos. Bueno, uno de ellos era Leider, que Leider era el goleador. Estaba siempre ahí en el gol. ¿Y qué tenía Giovanni? Que Giovanni, por su potencia, por su velocidad, por su definición, remataba muy bien los partidos. Entonces, de ahí que el técnico prefería esperar un rato y que él entrara y cogiera a los defensores un poco agotados, con un poco de esfuerzo en el partido para que él pudiera hacer la diferencia, y sí, la hacía, entraba y marcaba diferencia, anotaba goles o dejaba mano a mano a los volantes o a otro delantero si jugaba con dos. Y esa era la ventaja que teníamos un equipo que remataba bien los partidos también. De fondo, el Estadio Rivera Escobar de Palmira, la ciudad natal de este par de jugadores de quien estamos haciendo este especial. Y esta es una de las camisetas con que empezó Giovanni Córdoba. Y esta fue una de las que vistió con el Deportivo Cali. Cosas que pasan. Hermosas, ¿no? Sí. ¿Ah? Sí, una cosa impresionante. ¿Y usted cuando vio debutar a los muchachos? No, pues cuando se los llevaron, diga. ¿Usted fue al estadio alguna vez a verlos? Sí, yo fui precisamente el día miércoles estuve en el estadio visitando a mi hijo, no sabía qué me llevó. Yo nunca iba al estadio y ese día me le aparecí, él se puso como tan raro, dijo, bueno, y mi mamá tan raro que vino hoy, y me fui a verlo, como cosa que me llevaba para verlo la última vez, sí, porque de ahí no lo volví a ver más. Y estuve conversando con él, me dijo, mamá, voy para Palmira porque me voy a despedir porque salgo de viaje. Sí. El lunes me voy a llevarle algo y a despedirme de las muchachas y usted porque salía de viaje, ya se lo llevaban, ya estaba vendido. Y entonces estuve con él conversando, me despedí y me vine para Palmira. Y el día lunes que él quedó de bajar a verme, sí, ese día tuvo, el miércoles, jueves tuvo el accidente, el lunes lo bajaron a enterrar. Llegábamos por ahí hora y media antes de iniciar el entreno, nos vestíamos, nos poníamos a hablar, íbamos al gimnasio, seguíamos hablando, por ahí hacíamos un poco de fortalecimiento y luego cuando el entrenador pitaba nos íbamos a la cancha. Ese día, cuando llegamos había un sol muy parecido a este, llegamos, nos vestimos, había, me acuerdo tanto, de hecho por ahí hasta
alguna vez me mandaron una foto. Niños, había niños y nos tomamos fotos con los niños. Luego bajamos al gimnasio. Tuvimos como una hora hablando. De todo, de todo. Hablábamos, hacíamos fortalecimiento, hablábamos. Y luego, ya cuando pitó el entrenador, nos fuimos hacia la cancha al inicio del entrenamiento. Eso fue lo que hicimos ese día. Ya pues, ya lo que todos conocen que pasó después, pero eso, obviamente que eso no se va a borrar nunca en mi cabeza. Triste, acongojado, un poco como ido, pero pues lo más importante fue que siguió y luchó por ese sueño. Y lo logró. Y con el que luego me encontré fue con Checho en el Cali, en ese equipo del 2008, que yo llego y él estaba ahí. Yo ya, obviamente que yo ya lo había visto a él, porque yo estuve en Neiva también, y una vez el Cali lo iba a prestar al Huila. Y fuimos, de hecho yo me fui en mi carro y lo llevé, él iba conmigo y otro compañero. Pero no sé qué pasó, que se dañaron las negociaciones y él volvió al Cali. Y ya él volvió a Cali, jugó, y en ese tiempo, ya después yo en el 2008, lo del Huila fue en el 2007, creo que en segundo semestre. Y ya en el 2008 ya vengo y me lo encuentro ya ahí en el Cali. Tu vida cambió. Y después te pasa lo de Germán. Y después me pasa lo de Germán. ¿Cómo lo de Germán? Sí, yo estaba en la galería como a las 7 de la mañana. Me había tomado un cafecito, me había comprado un buñuelito y me lo había comido. Y me senté, estaba como triste. Sí, yo como que presentía algo. ¿Estabas pensando? Y me senté y estaba pensativa cuando me sonó el celular. Y entonces yo lo contesté cuando me dan la noticia que Germán había tenido un accidente. Que me lo escribieron porque él tenía un tatuaje aquí en el brazo y me dijeron, sí, es Germán. Y yo ahí mismo me fui para casa corriendo a avisarle a las hijas que Germán había tenido. Y eran las 9 de la mañana y todavía no queríamos creer la noticia. Sí. Cuando pasaron en las noticias. Que Germán Córdoba había tenido el accidente y todo eso. No, eso, o sea, las hermanas iban a morir, pues, mejor dicho, eso no, nadie creía. Para uno es un dolor inmenso. Y para mí la partida de Germán verdaderamente me dolió. Éramos unos buenos colegas y unos paisanos que nos dedicamos a sacar el nombre de nuestra tierra al frente y adelante. Pero porque creí que en él no podría solamente jugar acá en Colombia, podría llegar mucho más lejos. Y su familia lo necesitaba. Porque al igual que Giovanni, jugaban demasiado fútbol. ¿Cómo has hecho para superar esto tan difícil, mamá? Perder dos hijos de esa manera. Pidiéndole a las ánimas de ellos y pidiéndole a mi Diosito que me ayude y me quite todo eso. Yo siento mucha tristeza y mucha cosa con esto. Siempre no me gusta hablar de ellos, mejor dicho. Donde voy, yo voy al Deportivo Cali y en toda la entrada, cuando yo llego, lo primerito que veo en la foto de Giovanni allá, me da sentimiento, me da de todo. Yo no puedo ir al Deportivo Cali por eso. A mí me da mucho sentimiento. Cuando llegamos y empezamos a recorrer los pasos, a recorrer la cancha donde había pasado todo, a rebobinar un poco el cassette y acordarnos de todo, en el momento yo llego y le digo al utilero, vení, dame el número de Yoba, que voy a jugar con el número de Yoba. Algo espontáneo, algo que me nació. Pero ¿por qué me nació? Porque quería que cuando la gente viera el número en la cancha,
se acordara de él, se acordara por todo lo que había hecho en la institución, se acordara por todo lo gran persona, gran amigo, gran compañero que fue. Y me lo puse y así fue. Mucha gente, es más, se acuerda de mí todavía porque utilizo ese número en homenaje a Giovanni. Después regresar a la cancha y que fue un clásico, e empezar perdiendo, la gente coreando el nombre de Germán y de Giovanni, los globos, todo fue muy difícil, muy, muy, muy difícil. Pero imagínate que ese día, con 4 días sin entrenar, pudimos ganar un partido, un clásico que iniciamos perdiendo. Más fue de corazón que cualquier otra cosa. Fueron unos hermanos muy unidos. Ellos querían mucho a sus hermanitas, le daban lo que ellas necesitaban, a mí, todo. Ellos me quisieron sacar de la galería, pues yo no quise. Déjenme aquí, que yo con esto me entretengo. Y fue la verdad. Ellos murieron y yo con eso me he entretenido. Ahí, pasando trabajo, pero me he entretenido con eso, para no sentir tanta humillación de la gente. Ya van 17 años y siempre me acuerdo de él. Te decía ahorita que yo a veces voy por la calle y pasa algo y yo me acuerdo cómo reaccionaba yo y me sonrío, o sea, como si él estuviera al lado mío. O sea, es que era un hermano para mí y lo mejor era que compartíamos mucho. Vení, ¿cuál era la comida preferida de Giovanni y de Germán? ¡Huevo! Y él siempre que llegaba, entraba por aquí por la puerta. Sí. Y llegaba a la cocina. Y ya. Revisando. Y ahí mismo sacaba un billete de 20. Tome, mamá, ya compré algo para que haga. Todo. Y así era Germán. Entraba por aquí por la puerta. Sí. Y daba la vuelta primero a la cocina. Vaya, mamá, tome. Vaya, compre. Y así, todos ellos eran así. Qué todos bueno. Eran así. Bueno, había un par de jugadores que podían llegar muy lejos. Sí. Eran este par de muchachos. Ya volvemos. En la tercera parte de este especial, los hermanos Córdoba, aquí en la cancha. Seguimos en este especial. Los hermanos Córdoba aquí en la cancha. Helen es la nieta de Crucecita. Sí. Helen hace parte. Helen, sí. ¿Qué, gracias por aceptar esta invitación en la cancha. Sí. ¿Cómo han hecho en la casa para que esto quede simplemente en recuerdos? Pues tratando de seguir adelante porque pues, a mi abuela le ha tocado muy duro y pues ahí tratando de dejar todo pues atrás y seguir. Dos jugadores que nos hubiesen representado muy bien a nivel internacional, donde hubiesen ido. Eso perdió dos figuras. Perdió dos jugadores que seguramente mucha gente, mucha hinchada iba al estadio por verlo. O sea, perdió más gente de ir a los estadios, perdió mucho, mucho, mucho perdió, porque eran jugadores que la hinchada los querían. ¿Por qué? Por su entrega y por su condición adentro y afuera de la cancha. Un jugador de los que llamaríamos en ese momento los modernos, yo creo que todavía anduviera dando cosas maravillosas y no aquí en Colombia, porque ese jugador era distinto. Y los distintos siempre se van a recordar. Si tuvieras en este momento a tus hijos, no estaría así. ¿Y qué les dirías en este instante a ellos? Hagamos de cuenta que están en el cielo escuchándonos, viendo este especial en este momento. Pues sí, que me tengan alentadita para yo seguir trabajando, que me den buena fuerza, que no me desampare, que me cuiden, siempre les pido. Yo salgo a la madrugada, Giovanni, Herman,
voy para adelante. Me cuidan. Sí, le pido mucho que me cuiden, sí, y que no me dejen pasar nada. Eso es lo que yo les pido a ellos. Nunca les pido que me den plata, que esto, que me... Siempre les pido, voy para la galería, ahí me cuidan mis dos hijos, Herman Córdoba y Giovanni Córdoba, me cuidan. Un abrazo para todos en la cancha. Bueno, amigos, en esas entrevistas tristes que uno no quiere desarrollar, que uno no quiere realizar, pero hay historias que hay que contar. Esta fue una de ellas. Quiero agradecer enormemente a la familia de los hermanos Córdoba, a su madre, a sus hermanas, a las personas que participaron en este especial en la cancha. Hombre, quedé con mucha tristeza después de realizar este especial. Próximamente tendremos más capítulos con más invitados. Ojalá no tan tristes como este. Prepárese porque vienen en el show del gato muchas más cosas para cada uno de ustedes. Y gracias como siempre a nuestros patrocinadores que creen siempre en nuestro trabajo. Pendientes entonces, y sigo contestando cada uno de los mensajes que nos han enviado, cada uno de esos comentarios que han llegado por las diferentes redes sociales. Coloquen la campanita para que les anuncie cada vez que voy a estar en vivo por YouTube, por Instagram, por Facebook, por Twitch. Y lógicamente eso también se subirá a Twitter y a otras redes sociales. Feliz noche. Un abrazo para todos.